¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy me encuentro en la alcaldía de Iztacalco, la más pequeña de las 16 demarcaciones territoriales que comparten la Ciudad de México, con apenas 23.3 kilómetros cuadrados que albergan una población cercana a los 400 mil habitantes. En diferentes códices, elaborados todos después de la conquista, se halla plasmada la historia antigua de Iztacalco, historia que se remonta hace alrededor de más de 700 años, cuando los mexicas se establecieron en uno de los 31 islotes del lago de Texcoco. La palabra Iztacalco tiene múltiples interpretaciones. La más aceptada de ellas es en la Casa de la Sal. Cabe destacar que existen varios códices en los que el pictograma correspondiente es justamente un horno o filtro para la obtención de la sal. El que aparece en el códice mendocino es el mismo símbolo que en nuestros días sirve de emblema en la alcaldía. El pueblo mágico de Iztacalco es el más antiguo que la misma Tenochtitlán, ya que tiene un gran legado histórico. Fue fundado en el año 1309. En su época fue un importante puerto de tránsito para las canoas y trajineras que surcaban en el canal de la Viga para proveer de alimentos a la Ciudad de México. Ahora me encuentro precisamente aquí en San Matías, en los pueblos mágicos, precisamente lo que son los siete barrios. El pueblo de Iztacalco se divide en siete barrios que son la Asunción Atenco, Santa Cruz, Atencopac, Los Reyes, Iscuitlán, Santiago Atoyac, San Francisco Jicaltongo, San Miguel Amac y San Sebastián Zapotla. En su totalidad, la alcaldía de Iztacalco cuenta con 38 unidades territoriales. Entre las colonias más ubicadas y conocidas en Iztacalco están la Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Granjas México y Santa Anita, siendo la primera la más grande y poblada de la demarcación. Me encuentro frente al templo de la iglesia La Luz del Mundo en la colonia Agrícola Oriental. Cabe destacar que aquí en la alcaldía de Iztacalco hay dos templos de la iglesia La Luz del Mundo. Aquí en la colonia Agrícola Oriental es uno de ellos. La colonia Agrícola Oriental es la colonia más grande de América y tiene una gran población, cerca de 100 mil habitantes, similar a la población de la capital del estado de Zacatecas. Ahora me encuentro en el templo de la iglesia La Luz del Mundo, que está ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán. Está en la parte de atrás de la alcaldía de Iztacalco. Cabe señalar que hasta la década de 1940, el territorio donde ahora se asienta la colonia Gabriel Ramos Millán, Tlacotal, estaba conformado por chinampas y canales navegables, remanentes del antiguo sistema lacustre. Junto con las otras partes de la colonia Ramos Millán, es decir, la sección Bramadero, Ampliación y Cuchilla, eran parte del rancho Tlacotal, de manera que el entorno de la zona era completamente rural. Hemos realizado este número especial de la revista de templos de la alcaldía de Iztacalco en la colonia Agrícola Oriental, así como de la iglesia La Luz del Mundo en la colonia Ramos Millán. Los invitamos a que nos acompañen a la entrega de estos ejemplares de la revista de Emblemas de México.
Aún hace falta luz en el mundo y nosotros la llevaremos a los lugares más. Así como lo expresara el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, durante su ministerio apostólico y quien ha impulsado en gran manera la expansión del Evangelio de Jesucristo por todo el mundo, informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.